23, Giselle Geis, Jeff Martin, and a good morning to you. Now, when I got here and I was dragging today, boy, I was not in the mood to put on any makeup. But you posted on Instagram. Yeah, I went ahead and saw you look at me kind of funny, and I said, you know what? Now is the time to post a picture so that everybody knows what I look like without the magic. Right. And we went on Facebook Live by then. I had put on a little bit. But anyway, the point is that it takes a strong woman to come out here and go, this is what I look like at 51, and I just own my age. And in this case, Brooke Shields, who is 56, she is owning her age in her new app. She's got the look. Apparently, she posed topless in Jordache's spring jean campaign, but it's tastefully done, and the photo is not retouched at all. So, this is what I love. You know, she was originally in the Calvin Klein's ad at her, you know, 15 age. Age 15. It was very controversial. Esto es Florida. Esta es la ciudad de Boynton Beach. West, Boynton Beach, oeste, la ciudad. Estoy en, yendo hacia el oeste. Hacia el este está la playa y lo que es el Atlántico. La parte de la Florida este. Y bueno, un día muy bonito. Ayer el día muy nublado. Bueno, ahí está la radio dando la información matutina. Detrás de esas bellezas de vegetación están los condominios. ¿Cómo ves ahí? Valencia, Puente Valencia, Puente. Son barrios, en realidad condominios son barrios. Son barrios con seguridad en las entradas y con muchas regulaciones para vivir ahí. Muchas regulaciones. Hacia allá hay otro más, otra entrada más, se le ve gay. Camino a mi trabajo. Una ciudad donde hay buses o guaguas, como decimos allá en Cuba. Pero los buses tienen una hora determinada y un servicio muy bueno, pero tienen horas determinadas y su trayectoria es por calles determinadas, más por calles centrales, no hacen giros hacia lugares que te pueden acercar a tu casa. No, todo es por lugares específicos. Y ahí están los muchachos siempre en la esquina esperando el bus escolar. Peligro, siempre los veo como un peligro. Esta es la calle. Ahí están robles sembrados en esos árboles que están ahí, son robles. Y esta calle ahora es la calle principal de la ciudad, se llama Boynton Beach, que va desde la, prácticamente desde la, desde la playa. No es desde la playa, porque Boynton Beach termina en el inlet. En el inlet, que cuando lo vean en los mapas, el inlet es un canal que a veces es un poco muy estrecho, pero a veces bien ancho, que empieza prácticamente desde los cabos de la Florida hasta casi termina la Florida, hasta el norte de la Florida, casi.
Es una extensión bien larga que tú, para pasar a la playa, tienes que hacerlo por puentes, porque es una extensa área de cayos y lotes que empieza en el sur de la Florida hasta el norte de la Florida. Tienes que pasar de la parte continental hacia la playa, tienes que pasar por puentes. Y bueno, en la mayoría de todos esos cayos están las playas. Quiere decir que esta misma calle, yo estoy yendo hacia el oeste, pero hacia el este, termina en ese canal. Quiere decir que tienes que pasar un puente por esta calle y tienes que buscar la otra que está en el lado de esta calle, otra callecita más, y es la que te cruza el puente. Si lo pueden ver en un mapa, tendrán la idea de lo que estoy hablando. Así que cuando busquen Boynton Beach, pueden buscar los puentes de la ciudad de Boynton Beach y van a tener una idea de lo que les estoy hablando. Yo me estoy acercando aquí ya a un área que ya termina esta calle y empiezan prácticamente los Everglades. Así que pueden buscar lo que son los Everglades. Hay calles estas que avanzan un poco más hacia el oeste, y hay calles o autopistas que te llevan hacia el oeste de la Florida, hacia el Golfo de México. Muy floridano atravesar la Florida, muy floridano. Muchas pequeñas ciudades, pueblos, porque no podemos llamarles ciudades, porque son pueblos, muy típico americano. Así que el que haga vacaciones, es parte de un turismo muy muy bonito y curioso atravesar la Florida. Va a encontrar con grandes extensiones de vegetación, fauna. Tiene muchos lugares turísticos para visitarlo, donde vas a encontrar la misma fauna en esos lugares: cocodrilo, hasta osos negros también hay aquí. Hay mucha. Hay mini zoológicos, tú puedes visitarlo y vas a encontrar la fauna ahí de la Florida. El día está precioso, precioso para hacer ese tipo de actividades. El calor es infernal, así que el turista que venga de Europa va a encontrar un calor de infierno, que no puede ser que no sea muy muy agradable para esas personas, porque pueden pasar los 40 grados en julio y agosto. Para mí, la costa oeste y las playas de la costa oeste, lo que es el Golfo de México, la costa oeste de la Florida, que es el Golfo de México, es muy calurosa. Para mí es más calurosa que las aguas del Atlántico. He tenido la oportunidad de visitar esas playas en pleno verano y he estado en esas aguas y no he tenido deseo yo ni de bañarme, ni tan siquiera ponerme agua en la cara de lo caliente que se pone. Una experiencia que yo en Cuba, en La Habana, donde me crié, nací y pasé casi toda mi vida, yo nunca había encontrado las aguas así. Y La Habana da para el Golfo de México, pero esas aguas en verano son bien calientes, bien calientes. Así que para las personas de lugares muy fríos, tienes que escoger el lugar, no es escoger el momento del año en que uno pueda venir a disfrutar esas aguas. El invierno en la Florida prácticamente es inexistente, es un poquitico más largo en el norte de la Florida, un poco más frío, pero ya para esta parte de acá abajo es un poco más caliente. El invierno dura poco. Aquí, bueno, visita el lago Okeechobee, que en realidad lo pueden ver cuando vean la Florida, el mapa de la Florida, es un ojito que hay en el medio de la Florida. Y ese es el lago Okeechobee. El lago Okeechobee da mucha humedad al sur de la Florida. Un lugar para
para visitarlo. Muy, muy, muy de la Florida. Muy curioso, donde hay que tener mucho cuidado porque no puedes estar en las orillas, porque los cocodrilos están ahí mismo, muy cerquita. Así que las familias que vengan con niños o cualquier persona, hay que tener mucho cuidado porque vas a ver los cocodrilos ahí. Y no se ven, no se ven, y hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado. Nada de estar cerca de las orillas. Y no le aconsejo a nadie que esté cerca de un lago, porque la mayoría de los condominios tienen lagos. La mayoría son artificiales, canales, lagos. Le aconsejo a todas las personas que vengan de otros países, visiten la Florida, no estar paseando por los lados de los lagos muy cerca, aunque muchos de ellos tienen caminos, pero tienen que tener mucho cuidado. A los niños les llama mucho la atención esas aguas de color azul, muy bonita, para que lo confunden con un lugar paradisíaco, pero hay que tener mucho cuidado porque la mayoría en la misma orilla ya son muy profundos, son muy profundos. Así que tienen que tener mucho cuidado con los niños cuando hagan este tipo de visitas a la Florida, y estar muy cerca de esos lagos. Desgraciadamente ese es el peligro. Que yo no hago callar en esos lagos internos, yo hago callar en los inglés, o se le llama intracostal, que es lo que yo expliqué al principio, que es agua salada. Pero no hago mucho actividades de kayak en los lagos internos de la Florida. Hay que tener mucho cuidado. El lago Okeechobee es algo muy curioso. Si te lo quieras visitar, vas a ver poblaciones ahí afroamericanas, y vas a ver poblaciones ahí muy, muy, muy originario de este país, muy americana, muy americana. Vas a encontrar también los seminoles, que son indios, la cultura indias y cosas así en la Florida. Esta carretera o esta vía se llama la 441. Tiene dos nombres, 441 y la 7. Creo que te lleva, yo no recuerdo bien, pero te lleva muy lejos al norte de Estados Unidos. Muy lejos. El cambio que hace es enorme, porque cuando pasa a estas ciudades ya te empieza a adentrar en los Everglades. Mucho más adelante, y no voy a pasar, aunque yo tengo un video por ahí. Tengo un video que filmo esa autopista o esa vía hacia los Everglades o hacia el oeste de la Florida. Yo lo filmé y filmé el lago Okeechobee. Veré si está activado, pero lo pueden buscar. Ahí está muy clarito. Cuando yo llegué al lago Okeechobee lo filmé. Y van a ver la inmensidad del lago Okeechobee. No ves la orilla de frente, no la ves. Es que caben dos ciudades, como Miami, la ciudad de West Palm Beach cabe adentro de ese lado. No ves la otra orilla. Y el nombre Okeechobee tiene el mismo significado que lo que es de Miami, que es Miami, ¿no? Como decimos nosotros en español, Miami. Tienen el mismo significado, se le llama aguas grandes. Y fueron llamadas así por diferentes tribus al lago Okeechobee. Okeechobee es el nombre de una que le dio una tribu, y Miami es el nombre que le dio otra tribu. Pero significa aguas inmensas, aguas grandes. Es el mismo significado. Cosa curiosa. Aquí está el cartel que dice la I-95, que está en el este. Y esa autopista te lleva desde el sur de la Florida hasta Canadá. Esa misma autopista que no existía hace 50, 60 años, no existía. Mi abuelo, cuando vino aquí de visita, hizo el recorrido de Miami hasta Jacksonville. Estuvo más de 11 horas para llegar. Ahora lo haces en menos de la mitad, gracias a esa autopista. Y la postal que le mandó él a... La postal que le mandó era a mi abuelo.
a mi abuela estando de visita aquí. Ya tengo, la conservo todavía. Bueno, una postal y una carta. Dice claramente que estuvo 11 horas y media para llegar a Jacksonville desde Miami. Hoy haces el viaje ese en un poco más de 4 horas. Haces el viaje ese. Aquí todavía se conserva algunos cultivos, porque esta parte era, si vas 20 años atrás, 30 años atrás, no existía la zonificación que hay ahora, no existía, no existía. Es demasiado lo que hay aquí ahora, mucha zonificación de clínicas privadas, condominios, muchas tiendas, muchos comercios, así que espero que conserven un poco los de Berkeley y que en realidad está hacia la izquierda. Hay lugares ahí que tomas una callecita y ya chocas con ellos, con esas extensas áreas verdes, inmensas áreas verdes pantanosas que están los de Berkeley. Puede ser que sea este video un poco tedioso porque solo es el viaje. Lo que estoy filmando y yendo al trabajo. Aquí hay ciudades muy populosas. No podemos hablar de edificios altos porque no son ciudades con edificios altos, a no ser que sea vayas a la ciudad de West Palm Beach, y ahí sí hay edificios altos. Edificios altos, pero no rascacielos. Edificios de 20, 30 pisos más o menos. No muy altos. Pero ya no hay edificios altos aquí en la Florida. Aquí no hay en la Florida. Lo que es en esta área de ciudades como en Leavenworth, estas ciudades no encuentras un edificio de más de 4 o 5 pisos. No los encuentras. Lo puede haber, pero no es muy difícil de encontrarlo. Este es el tráfico prácticamente en horario de trabajo, aunque prácticamente se mantiene así. Se mantiene así durante el día. Es la verdad, porque yo trabajo en un condominio, trabajo ahí mismo y quizás puedan ver la entrada. Y prácticamente se mantiene así. Se mantiene así todo el tiempo. Aquí en el costado hay un condominio muy bonito que. Como he dicho en otros videos, estamos en la Florida, que lo vemos en la Florida en forma vertical, la Florida está horizontal con respecto a Cuba, la Florida está vertical y Cuba está horizontal. Y entonces cuando vas subiendo hacia el norte, vas viendo cambios. Lo que hay entre Cuba y la Florida, tal estrecho, la Florida, podemos encontrar la línea imaginaria del trópico de Cáncer. Una línea imaginaria del trópico de Cáncer está entre las dos orillas. Mientras más te vas alejando hacia el norte, vas manejando hacia el norte, vas viendo cambios y lo notas ya a pocas millas de aquí. Empieza a dejar de ver las palmeras, los cocoteros, los árboles frutales. No todos, porque hay árboles frutales que son de frío, pero lo que es el mango, el aguacate, esas frutas que en el sur de la Florida se dan muy, muy sabrosas. El mango de la Florida es muy sabroso y el aguacate es muy sabroso también. Pero ya cuando vas subiendo el frío es el que limita el desarrollo de esos frutos, de esos árboles, lo limita. Y vas viendo que hasta las palmeras desaparecen. A no ser que haya alguien que las siembre. Pero el frío se encarga de eliminarlas. A veces veo aquí mismo que estamos en estos lugares un poco más 50 millas arriba de Miami. Cuando hay un poco de frío, las mismas flores de los mangos. Te la quema,
te quema el frío. Un frío muy, muy leve, 2 grados, 3 grados, 4 grados. El frío te la quema. Y quizás un poco más, quizás hasta de 5 o 10 grados de frío te quema las flores. Porque el mango es un árbol que empieza a germinar sus flores bien temprano, prácticamente en el invierno. Prácticamente en el invierno. Pero en el invierno de Cuba, del Caribe, no de aquí. Muy pocos, ¿no? En esta zona, árboles de las palmas, los cocoteros, lo he visto prácticamente enfermos. Este es otro condominio que está allá, se llama Olimpia, es muy, muy lujoso, muy lujoso. Pero está lleno de comercios, aunque no lo vean en los lados, está lleno de comercios y de restaurantes. Es increíble, increíble, increíble. Que a veces no quiero tocar el tema de la política, pero es increíble un país como La Habana, un país como Cuba, La Habana, tan destruida como está, llena de una destrucción total, donde la gente no tiene leche, no tienen alimentación, no tienen nada. Están a 90 millas. Una curiosidad, cuando estás en Los Cayos de la Florida, algo que ya no vas a ver, cuando estás en Los Cayos de la Florida, puedes ver el Atlántico y a la misma vez el Golfo de México. Ahí mismo están, se unen, las aguas las unen. Te puedes bañar en el mismo lugar, estás bañado en el Atlántico y en el Golfo de México a la vez. Porque ya el agua pasa entre los cayos, pasa de un lado a otro. Son cosas curiosas. Así que es muy difícil ver el Atlántico y el Golfo de México a la misma vez, pero ahí abajo sí tienes esa la curiosidad de ver eso y la suerte de encontrarte con esa situación de ver las dos aguas a la misma vez. Paseo muy, muy agradable en Los Cayos de la Florida, muy agradable, sobre todo Key West, muy agradable. Para pasear, los inviernos aquí prácticamente a veces no son lluviosos, no son así como ahora. Puede venir un día una banda de frío del norte y ponerte un día gris como el de ayer. Pero ya hoy mira cómo está el día. Quiere decir, así son los inviernos acá. Y así mismo, la temperatura está un poco fría, el otro día había 80 grados. Ahora está a 64 Fahrenheit, pero había 80 el otro día, un poco más de 80. Así que el europeo, las personas de países fríos, si pueden venir en invierno, o en mayo, un buen mes, junio, un buen mes. Ya de ahí para allá es un infierno el calor. Es un infierno el calor. En realidad van a disfrutar más los días de frío, lo van a disfrutar más. Ahora, si le gusta el agua caliente a la Florida y el calor que te quema la piel, si no tienes cuidado, te puede quemar la piel. Te puede convertir este calor de la Florida en un infierno. Para nosotros es un infierno, nosotros no nos adaptamos. Y eso que la Florida, la mayoría, todas las edificaciones están climatizadas, todo está climatizado aquí en la Florida. Todo está climatizado, tienes acceso a lo que es refrigerio en todos los lugares, ¿no? Donde quiera hay refrigerio, hay lugares fríos, ahí te venden el freezer, el cooler para tu cargar hielo, donde quiera, eso es una cosa que no falta en ningún lugar. Puedes tomar todos los refrigerios fríos, helados, todo está al alcance del visitante. Todo. Ahí vemos una farmacia, las farmacias están donde quiera. El servicio de rescate es muy excepcional. Solo llamas 911 y está en un pocos minutos, está en una situación que pueda crearte una situación de que por el calor te
te desmayes o te sientas mal, o una persona enferma, solo este es el lugar donde yo trabajo. Estos son los llamados condominios. La Florida está llena de esto. Tú tienes muchas reglas para vivir aquí. Tienes que pagar un precio alto de mantenimiento. De ahí sale mi salario. Un precio alto, alto, alto. Yo no... Este es el área de... Bueno, en el caso mío no tengo que pasar por el security, por la seguridad, porque tengo un código en el carro y me abre la puerta. Pero tiene que... Esto es un área de condominio. Voy a ir hasta allá y dar la vuelta por allá. La primera... Son muy bonitos. Ahí están los lagos que yo explico. Pero bueno, la gente se... Aquí había un cocodrilo, pero parece que vino la ciudad. Y cuando tienen cierta longitud, viene a la ciudad y lo recoge, se lo lleva. Cuando tiene cierta longitud. Pero aquí ya estuvo uno durante más de casi 2 años. Parece que yo no lo he visto más. Pero como ven, he visto uno solo. Y se pasa, ellos se pasan de lago en lago, que tienen, y así se pasan toda una vida. No viven en... No lo encuentras en grupos, ellos están solitarios, son muy solitarios, no están en grupos. Como lo podemos ver en África, están en grupos, no, aquí en la Florida andan solos, son solitarios y por eso prácticamente no se ven, pero están bajo el agua. Y ellos están ahí. El de aquí parece que ya lo vinieron y se lo llevaron, pero no se ven. Entonces, muchos aquí, todos los residentes de aquí no se dan cuenta de eso, y a veces están los niños. He visto mujeres con niños muy pequeños, y ellos en la orilla mojándose las manitos y todo. Y desgraciadamente han sucedido muchos accidentes, tragedias con el problema de los cocodrilos, pero parece que la gente no entiende. Y es la confianza. La confianza de que nunca vas a tener esa experiencia tan amarga, pero existe. Existe, y cuando pasa, no hay una manera de escapar de ello. Con mucha suerte escapas de ello. Pero en lugar, están viendo el día y el sol, muy lindo el día. Este es el área del clubhouse, muy pequeño el área del clubhouse. Ese que está frente es el security, la oficina de security, y este es el clubhouse. Es pequeño, lo hay que, algunos que tienen condominios de gente de que pueden pagar esos lugares, pero viven y tienen áreas de con restaurantes y todo, cafeterías, pero este no, este es muy chiquito. Tiene área de tenis, la piscina está atrás. Y esto es un área muy pequeña, un lobby, la oficina, la manager, pero es bien pequeñito. Pero hay otros que tienen, como les había dicho, tienen cafeterías, y tienen clubes, tienen restaurantes, hay algunos que son de muy, muy lujosos, la verdad, muy lujosos. Ese tronco que ven ahí es un roble. Y bueno, esa palmita que hay, que no la van a ver, pues no quiero echar a perder el video. Pero bueno, esas palmas que están atrás, que se ven ahí claramente, son las que predominan la Florida. Son silvestres y predominan la Florida. Predominan completamente la Florida. Esas palmitas que ven ahí predominan la Florida. Y la ves, y el frío no son de frutos, son palmeras sin ningún tipo de fruto, y sobreviven la Florida, sobreviven el frío. Pero ya cuando empiezas a subir, que pasas hacia Georgia, ya prácticamente no empieza a desaparecer.
Esto es un bosque original. Se hizo este área de condominio. Y ahí quedó ese bosquecito. Con unos robles que deben tener más de 100 años. Están adentro. Uno, más de 100 años deben tener esos robles. Muy, muy, muy bonito. Y robles viejos, viejos, viejos.